Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos. Soy Ana Rosa Quintana, se despedía entre lágrimas de su programa. Ana Rosa Quintana la hemos visto muy pero que muy emocionada y la hemos visto cómo se rompía a llorar y apenas le salían las palabras. Y es que Ana Rosa Quintana se va de vacaciones y en vez de estar muy contenta y muy feliz porque va a estar todo el verano de vacaciones, pues directamente a la presentadora se le ha quebrado la voz y se rompía a llorar en directo debido a la situación que ha sobrevivido estos duros meses. Ana Rosa ha dicho de una manera ya pues un poco como... Podemos decir, desahogándose, que estos meses han sido unos meses de información muy, pero que muy dura para su programa, que le, haya, le ha sido muy duro todo lo que ha vivido, que jamás se podría imaginar que iba, iba a pasar lo que ha pasado y que está, por supuesto, muy, pero que muy orgullosa de su equipo. Le ha dado las gracias a todos los telespectadores que la han seguido y con una voz muy afligida ha dicho que no se esperaba vivir jamás lo que ha vivido. Claro, ni a Ana Rosa, ni por supuesto ninguno de nosotros, hay que decir. Pero bueno, en este caso nosotros nos pensamos cuando Ana Rosa rompió a llorar, que le iba a hacer un poco también emocionada porque sabemos que Ana Rosa lleva unos años, desde que se destapó la trama de su marido, pues viviendo un poquito en vilo y también pues un poquito mal porque sabemos que el de su marido va a traer bastante cola y ha pasado incluso a la audiencia. Pero además, Ana Rosa en esta hoy, pues ya no se refería por el tema de su marido, con sabemos que no quiere hablar nada al respecto. Sino que lo hacía un poco también como desahogándose. Hemos visto una Ana Rosa con un rostro bastante cabizbajo Incluso podemos decir que le hemos visto mucho más mayor que en otras ocasiones. Y la hemos visto muy, pero que muy emocionada. Es verdad que tenemos que decir que no solamente, pues además de por supuesto los sanitarios, todas las personas que han trabajado en supermercados, todo el mundo que ha estado en primera línea lo ha pasado muy mal, pero hay que decir que también los medios de telecomunicación han tenido su lucha y muchísimos han estado ahí al pie del cañón unos bien para entretener y otros también para informar, así que bueno, nosotros también pues les deseamos a Ana Rosa que tenga un feliz verano y por parte también entendemos un poco pues su, en este caso su emoción y nada, como siempre ya Sabes que en Tony Channel nosotros agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario, Rosa.